Bueno, bienvenidos a esta jornada de que o segundo proxecto de iniciarte que organiza a Federación Galega de Mujeres como parte do programa Iniciativa Xove. Gracias ao apoio da Dirección Xeral de Xuventude e Participación Voluntaria, comentar que vai quedar todo grabado e colgarase no canle de YouTube da Federación. Vai ser todo correcto esta conversación. Podedes participar todos. Escribir calquer cousa. Pois hoxe contamos con os grandes músicos, que é Carlos Gai Fernández. Que nos saluda aí. Sí, sí, hola. Bueno, estaba. Pensé que ibas a dar paso xa a Óscar. Buenas noches. Óscar Vázquez Baliño. Moitas gracias por contar que a vosa presencia hoxe. Ah, gracias a vos. Bueno, vamos a presentar. Carlos Gai Fernández, que naceu en Bayona, Pontevedra, en 1990. Comezou no campo musical aos 8 anos na Escola de Música Municipal de Bayona. Realizou o grado medio no Conservatorio Profesional de Vigo. En 2010, accede á Escola Superiuña e foi becado a excelencia por Fundación Ana Rivera en 2013. Realizou o curso avanzado de especialización orquestral da Escola de Altos Estudios Musicais, de Estudios, Orquestas, KMH. Foi convertido por Europea Unión de Wing Orquesta e participou con a Orquesta Sinfónica de Galicia en Nacional de Cataluña. Colaborou tamén con varias orquestas sinfónicas, filarmónicas, Galicia, de Barcelona, algunhas máis. Ten gañado diversos premios co Quinteto do Vento da CAF. Fundador. Desde o 2016 é actualidade clarinetista na de Noruega. Somos Óscar Vázquez Baliño, natural de Caldas de Reis, a actualidade ten 20 anos. Estudiar trombón baixo 6 anos con Daniel Portas na Escola de Banda de Música Municipal de Caldas de Reis. Cursa superior na especialidade de trombón baixo no CIMUR, profesor Iago Río. Colabora con trombón baixo en numerosas orquestas, como a Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Real Filarmónica de Galicia, Orquesta de Extremadura, en mente está Joven Orquesta Nacional de España, na que conseguiu entrar no 2019. Centro de Galicia, baixo a dirección de prestixiosos mestres, e ha realizado os cursos de perfeccionamiento con moitos profesores tamén, bastante. Foi o premio fin de grado profesional, foi gañador do primeiro concurso de interpretación de xóvenes músicos que a Banda Municipal de Coruña, e finalista en Son Futuras Promesas OJSG 2015. Participa no programa de RTVE Clásicos e Reventes como membro máis xoven. Pois, sin máis, damos vos paso a quen quere empezar, Óscar Vázquez. Escoitas máis. Ah, ahora sí. Pois empezaríamos contigo. Por exemplo, decidiches que querías dedicarte a isto da música. Pois, bueno, buenas noches a todos. Mi historia es muy, muy simple. Desde muy pequeño mi padre es músico, mi madre es músico y inconscientemente seguí esa rama. Me di cuenta que era lo que me gustaba, era lo único que sabía hacer. Así que pues con la motivación de la familia y demás pues seguí progresando, ¿no? por la música. Muy bien. ¿Y ti, Carlos? Pues, yo no lo tenía tanto. ¿Cuándo decidiste? Sí, escúchame, sí.
Bueno, non sei se crees que falen en galego, en castelán, a min, o que decida o moderador. O que, lo que, sí, o que digas ti. Se crees ben en galego. Vale. Bueno, pues xa iremos cambiando, se hai alguna pregunta ou cualquier cosa. Empecé de pequeno, 6 anos, indo a solfeo, na escuela de Baiona. Os 8 anos empecé a tocar o clarinete. Gustábame, entón, pois, a miña nai decidiu anotarme. Xa non saín. Gustoume, bueno, iba a venta, iba polas tardes a clase, gustábame, aprendí a solfear, aprendí a tocar o clarinete. Dende aquela xa seguín ata que fun papigo, cando empecé o grado medio ali na Florida, detrás do Telesperia, pola de Balaídos. Dende aquela xa non parei. Ese así un resumen un pouco rápido de como empecé. momento se converteu no teu traballo, Óscar. Perdón. En que momento se converteu no teu traballo? ¿Y cómo es mi trabajo? ¿En qué momento se convierte la música en tu trabajo? Ah. Pues la verdad es que un poco complejo, porque soy un fanático de la música, ¿no? Estoy escuchando música y siempre era decir, pues, por un ejemplo, la Sinfonía de Galicia. Yo iba a escuchar mucho a Sinfonía de Galicia y yo siempre dije, yo quiero tocar ahí. O yo quiero llegar a tocar algo así, ¿no? Y pues poco a poco pues me presenté a la Orquesta Joven de Galicia. Y el primer año quedé de reserva, el primer año no entré de activo. Con la suerte de que el año que entré de reserva, era el único otro bombajo que podía ir a los encuentros. Luego pues aproveché todo ese año para poder... Los 3 encuentros que había, los hice yo los 3. Y claro, de ahí siempre querer más, ¿no? Cuanto más tenemos, más queremos. Luego, pues, hice las pruebas también para la Joven Orquesta Extremadura. Y bien, y a partir de esa, en la Orquesta Extremadura, como no tienen trombón bajo en la plantilla, pues decidieron llamarme para grabar una película. La banda sonora de una película, que baje Dios y lo vea, una película cómica. Y a raíz de eso, pues empecé a... Me siguieron llamando en Extremadura, de Extremadura luego gané la bolsa de trabajo allí. De ahí me empezaron a llamar también de la Sinfónica de Galicia, de la Filarmonía, en Pamplona. Luego, pues poco a poco fui empezando a viajar, contar con esas orquestas ya profesionales, que hoy en día sigue siendo un sueño, no por ya tocar con ellas, ya está, ¿no? Porque sigue siendo un sueño y lógicamente siempre aspirar a lo más alto que pueda. Es todo esto muy joven, lógicamente. Sí, desde los 16 años. Hago 20 ahora, en un par de semanas hago 20 años. Ti, Carlos, en que momento se converteu a música no teu traballo? 19 anos, que nos colleran. para min, un traballo converteuse cando gañei a prova aquí. Despois de pasar o trial, pues, empecé a traballar. Antes disso, pois, fixe o medio, acabei o superior. Sí que é certo que a primeira vez que digamos, bueno, tuve pouco, pero algún bolo en Barcelona, pero pouca cousa, non sei se tuve un par de bolos, unha cousa así. Clarinetistas, pois éramos moitos, había moita competencia. Entón, a primeira vez que gañei cartos dunha maneira profesional foi tocando cunha orquestra en Girona que se chama G Orquestra. E acompañei, entre outros, acórdome a, non sei se vos acordades, a Operación Triunfo. O primeiro programa que se fixo era Nina,
unha chica máis ou menos joven, daquela xa, bueno, daquela xa tiña 50 anos ou algo así, pero de pelo rizo, que era profesora, que canta moi ben, pois acompañei a esa muller e a outros músicos, agora xa non me acordo. Esa foi a primeira vez que tuve un bolo orquestal, por dicilo así. Despois disso, pois a verdade é que prácticamente nada, estudiei. Despois entrei na Academia da Filarmonía, na Escola de Altos Estudios, en Santiago. E ali fui un becario, fui durante un ano. Ali, pois, bueno, dábanos unha beca, non? O mes. Nada, despois ata que marchei e gañei a prova que tive en Noruega, bueno, das moitas que fixen. Pois a verdade é que non traballei como tal, non gañei cartos como tal. Convertiuse, sí, pois no 2016, digamos, convertiuse no meu traballo. Antes, pois, bueno, incluso fun á Facultad de Peritos en Vigo para estudiar para Ingeniero Industrial un par de anos. Pero, bueno, despois, cando me mudei para Barcelona, xa deixei, non? Marchei para Barcelona, digamos, a estudiar clarinete. E xa que vamos dedicado máis ou menos ao traballo, que lle dirías a alguén que está planeando a túa profesión nuns anos? Óscar? Es que a veces se corta, pero ¿qué le diría a una persona si quiere dedicarse a músico, por ejemplo? Sí, es que tenía que hacer más o menos esa duda. Pues estudiar. No, a ver. Yo tengo que reconocer que seré una persona muy, muy dejada, muy, siempre lo dejo para mañana, ¿no? Todo lo dejo para mañana, lo dejo para mañana. Un poco tengo que agradecérselo todo esto, ¿no? A mis padres y a Dani Portas González, que fueron los que siempre me metían, ¿no?, de caña, me decían, oye, venga, vamos. Y yo cuando era pequeño, claro, yo lloraba porque ella decía, pero ¿cómo voy a estudiar aquí? Lo pasaba fatal. Y poco a poco, ¿no? De esa disciplina, decir, tengo que estudiar. Y no decir de estudiar porque tengo que estudiar, ¿no? Muchas veces, cogemos el instrumento. Bueno, tengo que estudiar porque tengo que estudiar. No sé por qué tengo que estudiar, no sé qué voy a estudiar, no sé cómo voy a estudiar, pero tengo que estudiar. Y estamos tocando y estamos estudiando. Cuando acabemos, pues porque tenemos que ir a comprar fruta, tenemos que ir a casa de la abuela, ¿no? Y sobre todo es eso, no hay que dedicarle muchas horas, pero todo lo que le dediquemos que sea pues al 300%, ¿no? Porque tengo bueno, amigos o conocidos, ¿no?, que te dicen, hoy estudié 10 horas, hoy estuve 10 horas estudiando. Y yo, ¿cómo 10 horas? Vamos a ver. 10 horas. Estudiaste media hora y tocaste 9 y media. Y hay que verlo, ¿no? Pero sí que yo diría eso, de estudiar siempre, ¿no?, al 300%, con cabeza. Y a mí lo que me ayuda mucho es ponerme metas. Pues tengo que estudiar, tengo el fin de carrera. Pues tengo las pruebas de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Tengo este concierto, luego, esa motivación, ¿no?, de que a veces es mucho y no sabes por qué estás estudiando, ¿no? Porque quieres tocar mejor, vale, quieres tocar mejor, pero yo creo que haría falta eso, una motivación, una esperanza, ¿no?, que diga, pues voy a por esto, voy a por lo otro. Y yo creo que hoy en día no. Es que yo lo veo en mi generación, ¿no?, que somos unos niños, aún tenemos 19 años, lo toma mucho a broma, ¿no?, de decir, estudio una vez a la semana, yo creo que ya va a ser mejor, ¿no? Y yo creo que no. Y yo soy el primer culpable, ¿eh? Yo estoy hablando ahora así, pero soy también culpable de no seguir estas reglas, ¿no? Pero yo creo eso, yo creo que estudiar, la clave es estudiar. Y sobre todo, ¿cómo estudiar? Porque estudiar hay muchas maneras, ¿no? Pero es mi humilde opinión, vamos.
A mí yo. ¿De ti, Carlos? Bueno, alguien que se quiere... Sí, sí. É que vai con pouco de lag, pero sí, sí, está. É a mesma pregunta, non? Alguén que se quere dedicar a isto, pues, diríalle que ten que gustarlle. Se si non lle gusta, mal empezamos, empezamos con mal pé. Bueno, de estudiar de novo, iso é o habitual. Eu recordo chegar a clase en Baiona ou incluso en Baiona, cando era máis neno, pois acordo de olvidar máis cañas ou cousas así do clarinete porque tiña a mochila ocupada co comando da PlayStation ou co cualquier cousa, non? Cando foi no grado medio, pois algo máis, pero realmente non empecé a estudiar ata que me mudei a Barcelona e empecé a facer o superior. Incluso, acordo meu ano de selectividade, pois prácticamente cerrei o clarinete e estuve estudiando, non? Do instituto, ibas de 8:30 a 2:15 no instituto e pola tarde tiñas que marchar 4, incluso 5 tardes a semana. No Atesa, ibas de Baiona a Vigo e volvías, tá? Eran demasiadas horas, entón, pois non había tempo. Cando realmente me mudei e empecé a fazer o superior, sí que empecé, digamos, a estudiar, pois eu que sei, 2, 3, 4 horas o día, unha cousa así. Despois, cando empecé a facer as audicións de orquestra, toda así que era a ferro, por decirlo de alguna maneira, era a muerte, ou vai ou estoura, ¿no? Que se dice. Pero ata entonces, no, realmente non. Metime a isto e empecé, igual que empecé nisto, porque me gustaba. Entón, si te gusta, en cualquier modalidade, nos en Galicia, igual que en Valencia, temos moita tradición de banda de música. Buenísimo, genial, ¿no? Pero si non fose banda de música ou instrumento, gustara a guitarra ou bajo, o piano, o violín, calquera de corda, ¿no? Tamén tenche que gustar, e se te gusta, entón pois xa vai indo, ¿no? Vas facendo, vas aprendendo e cada vez canto máis sabes, máis queres aprender, máis queres facer, máis investigas. Entón, ao final é a gasolina que nunca se acaba, ¿no? Independentemente de que te dediques a isto ou non, pois sempre vai a estar aí ese que ao final o que o move todo. Entón, si alguén quere meterse a música, pois que lle guste. Si te gusta, despois, pois o resto xa vai vindo, por decirlo de alguna maneira. Que vaya para adiante. Claro, a todo. Sin dudas, sin duda ninguna. Bueno, recordo ya xente que calquera que teña alguna pregunta ou lle quere facer alguna pregunta que vaya comentando no foro, no chat, que preguntamos sin problema, expoñemos. Falando deso, hai xente que sempre está moi desanimada, que sempre dice, bueno, que a música non che daba ninguna parte, que a música... Unha persona que pensa así, ou que quere deixalo, quere deixar de estudar por eso, porque a veces é o que lle dicen, onde vas con música, que a música non... ¿no? Tú, por exemplo, Óscar, como animarías a esa persona? Que lle dirías? Pois, moi fácil. Está claro que cualquiera profesión non tiene salida, pois, si dentro das medidas non destacas, non? Yo si quero ser, ahora mismo, quero ser futbolista, e soy un pésimo futbolista, de que non entreno, non quero mejorar en fútbol, lógicamente no voy a tener salida en el fútbol. Puede ser que sí. Puede ser que sí, porque siempre hay de todo, ¿no? Pero no hay salida, es que es muy difícil decir no hay salida, porque hoy en día pasa con muchas profesiones, ¿no? Que abogados, médicos, pues, bueno, digo abogado médico porque me acaba de ocurrir, pero cualquier otra profesión, ¿no? Que dice, acabé de estudiar y ahora qué. No, y en superior pasa igual, acabas la carrera superior, vale, voy a hacer un máster, ¿y ahora qué? Y yo creo que mucha gente cree eso, ¿no? Que ahora ya tengo la carrera, ya puedo decir, ahora ya tengo la carrera, ya puedo también entrar a una orquesta. Como ya tengo superior, ya puedo ya ser aquí, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Que detrás de eso tiene que haber
una disciplina, yo creo. Si tú tienes una disciplina y de verdad quieres tener salida, es que es complicado. En una prueba, es verdad que vas a una prueba, por ejemplo, de trompeta, a cualquier orquesta aquí, ya hablando a nivel España, y se presentan 70 personas, 70 personas para una plaza, la única forma de entrar es que diga el jurado o el que te está escuchando, diga, este. Detrás de eso, detrás de los estudios, hay las condiciones de cada uno. Hay, pues, lo que hablamos, la calidad de estudio, ¿no? Que, la calidad de que ejerzamos a la que estudiamos, ¿no? Pero yo creo eso. Yo, salida, bueno, una oposición también, para cualquier otra cosa. Hay mucha gente para pocas plazas. Y el truco es ese, destacar. Querer comerse el mundo, poco a poco, con humildad, con humildad siempre, poco a poco, y eso, yo creo eso. Hay demanda, yo estoy suscrito al MUBAC, yo soy trombón bajo, ¿no? Que por desgracia aún hay menos, pero todos los meses siempre hay una plaza o dos de trombón tenor. Claro, ¿cuántos trombones tenores hay a nivel España, Europa? Por eso tienes que ser siempre mejor, tienes que ir siempre a por todas, ¿no? Con humildad, pero a por todas. Es lo que yo pienso. Carlos, ¿qué dirías? Pois é unha pregunta boa. Eu penso que cando o río suena, agua lleva. Vamos a ver. Xa nos tempos do meu abuelo, sempre contaba que o seu pai fixo unha gaita coas tripas do porco, a máis cunhas palletas, bueno, calquer cousa, non? Botoulle a fogueira, ela máis o irmán, e dixo que os músicos eran todos unhos mortos de fame. que non se podía ser músico. A ver, son... Despois da morte de Franco, cando España entrou na transición en democracia, houve un boom moi grande de orquestas e de educación musical, bueno, aparte de outras moitas cousas, claro. Escoitei así contar a xente daqueles anos que o mellor abrían 12 plazas de tutti de violín para unha orquesta e presentábanse 6 personas, cousas así. Eu as últimas audicións que fixen era eso, un contra 80, un pa 50, un pa... O que menos foi algunha vez en Finlandia, así, un pa 45, cousas así, pero era raro, era... A primeira e última vez que fun ao Teatro Real pasábamos os 100. Sí que é certo que somos moitos. A demanda é a que é. Entón, pois, claro, la cuadratura del círculo, claro, hai moita xente que estudia, unha carreira musical ou musicología ou dirección, composición, cualquier cousa. Tamén é certo que despois te encontras, por exemplo, que carreira, os músicos sobre todo de pop, de músicos comerciais ou así, que carreira ten Leiva, por exemplo, que carreira ten, eu que sei, Rosalía, por exemplo, estudiou na SMUC, pero non é o habitual nos músicos, sobre todo comerciais e tal. Entón, pois, ao final, é unha situación... Somos moitos. Non hai sitio pa todo o mundo que desexara poder traballar tocando en algún sitio ou investigando en algunha universidade. Sempre, calquera aplicación que fagas... A ver, tamén é certo o que decía Óscar. Eu teño amigos traballando en Repsol ou calquer cousa, e calquer traballo bo véndese caro, non? Procesos de selección do mellor de 3.000 personas e acaban 50. Ao final son ratios parecidos ao que pode ser acceder a unha orquesta como intérprete, non? Por exemplo, ou a unha banda, o que sea. Entón, sí que é certo que somos moitos, para a oferta que hai. Tamén é certo que calquer traballo bo véndese caro. Non? Entón, pois, é unha mezcla das dúas cousas. En audicións, como di Óscar, de encontrarme a 100 personas, 100 e pico, 80 personas.
Dicen aquí en Noruega, llegamos 80, hubo dos días de prueba. Pero tuve que coger el hotel sin ni siquiera saber si iba a pasar el siguiente round, el día siguiente. Eso es lo habitual. Entonces, pues claro. Como decía mi profesor Fuster, xa acabo, que eu, cando empezo a falar non paro. Hai que ter un pé al terra e un pé volando, como di él. Entón, pois, hai que ser realista, pois, nunha cara de moneda, simplemente pois, aceptar a realidade, punto. E na outra hai que volar sin techo. Entón, pa todo arriba, pa todo o que dé. Con toda a voluntade, con todo o esforzo que vai detrás, ¿no? Como di Óscar. Entón, é unha mezcla das dúas cousas. Pa, o que eu penso, vamos. Me pregunta Jesús Tuba para Óscar. Dice, xa que ti tocas o trombón baixo, como sería o teu compañero tanto no mundo da banda como da orquesta? Unha aperta. Con él toco muy bien, pero yo creo que mi va a ser un poco raro, ¿no? Pero yo creo que mi compañero ideal para orquesta y banda sería mi padre. Sí, porque el feeling padre-hijo es como te aporta un poco de tranquilidad, ¿no? Es decir, pero yo no sé, yo. Bueno, mi padre llevaba mucho tiempo de baja, ¿no? Ahora cogió la alta. Pero cuando estudio con él es no me paro de decir cómo tengo que hacer, cómo hace. Sí que estoy nervioso porque es mi padre, ¿no? Pero para mí sería el tuve ideal. Dice, yo, al instante pasábamos estudando, pasar horas y horas de estudio con instrumento para después, o rematar, no tener moita salida profesional. ¿Vos qué yo diría? Que ten razón. Que ten toda a razón do mundo. Eu, por exemplo, estaba ao acabar en Santiago, marchei para Estocolmo, fixen o máster, empecé a hacer audicións de orquesta, e dixen eu, aquí, se non gaño unha prova, non fago nada. Non, levo desde os 20 anos aquí, deixei de ser ingeniero industrial pa facer isto. Pasan os anos, 6 anos, tô aquí que non... se non gaño unha prova, que fago? Claro, despois ves o número de xente que vai e tal, e dis ti, Isto é como escalar o muro de Juego de Tronos, ¿no? Unha animalada. Pero bueno, ao final, máis ou menos, sí que é certo tamén que máis ou menos a xente que eu coñezo vai máis ou menos encontrando de alguna maneira co paso do tempo, se non é antes e despois, algún recoveco, alguna saída, non sempre ideal, pero bueno. Ou tamén é certo que podes gañar unha proba e vivir nun sitio, nun país moi rico, como é Noruega, por exemplo, como é o meu caso. E o mellor chegas ali, non só no meu caso, pero coñezo moita xente que chega a un sitio a facer unha proba e di, mima, pero que sitio é este? Eu non quero vivir aquí. Entón, claro, son moitas variables, son moitas cousas. Hai que... Na mochila dos sacrificios van moitas cousas. Cada vez pesa máis. Entón, conforme pasan os anos, pois é sempre un balance, tratar de encontrar un balance é unha cousa que ten moito de personal, de decisión personal, e moito de decisión externa, que non depende dun mesmo, claro. Depende dos demais. Pregunta tía. E que opinión tedes sobre as ensinanzas artísticas profesionais e superiores? Que consellos lle podedes dar a xente para orientar a súa formación? Óscar? Hai unha pregunta interesante. Pois, vou ser un pouco malo por todo o que, por lo que me pasou a mí. Sí, sincero, porque
Yo no soy buen estudiante, yo para nada. Soy un estudiante pésimo, no estudio, aún estoy quedando bachiller, aún estudio todo, porque no me centro. Igual, pues, así como me centro en la música, pues, ponerme delante de un libro de historia o así, no. Me pongo la segunda de Mahler de fondo o algo y adiós, ya me desconecto, ¿no? Pero, quitando todo eso, de lo malo que soy y todo lo que me cuesta, ahora mismo, en lo que hablabas al principio, yo ahora mismo estoy estudiando en Plasencia, en Musicex. Es un conservatorio privado. Por un lado, la gente confunde conservatorio privado con el público, ¿no? El privado pagas y apruebas, ¿no? La gente piensa que pagas y apruebas. Y yo puede ser que también lo pensara antes de haber entrado, pero no es así. Cuando estaba en Coruña, por suerte o por desgracia, Extremadura, la orquesta Extremadura, pues le gustaba cómo tocaba y me llamaban bastante. Luego yo tenía un piso en Coruña con unos compañeros excelentes, mi primer año, yo tenía 16 años, iba para 17, era un niño. Bueno, soy un niño, pero era nada. Claro. Estás estudiando para música y te llama la Orquesta de Extremadura. Se pone Galicia, Pamplona, Euskadi, Bilbao, Vigo, donde sea, ¿no? Tú dices, buah, yo quiero ir. Vamos, claro que sí. Aparte, la primera vez, digo, era para grabar una película, una banda sonora de una película. Luego fue como, buah, claro. ¿Qué pasa? La primera semana no hubo problema, falté a clase, sin problema. El profesor de instrumento genial, conmigo Yago siempre fue excelente. Y luego ya hubo otros profes que ponían pegas, lógicamente, ¿no? Te ponían falta. Y claro, es verdad que yo en Extremadura podía llevarme los libros, seguir estudiando, llegar a clase, como que si no hubiese faltado, pero a Extremadura tenía todos los días ocupados, llegaba muy cansado a casa después de la grabación, me despertaba temprano, XX, ¿no? Ahora, es malo llegar a clase y que un profesor te diga, voy a tener que suspenderte porque no vienes a clase y yo, bueno, profe, tal, yo intento, es verdad que intento siempre estar delante, yo le mandaba trabajos y no le valía, no le valía, quería que, claro, la clase es presencialmente, no le valía por el hecho de que yo tenía que estar en clase. Y siempre me tiraban para atrás eso, siempre. Tenía algún bolo, incluso en Coruña, con la Sinfonía de Galicia, y me ponían falta. Y me decían, Óscar, si sigues así, te vamos a tener que suspender. Y llegó un momento que yo en mi cabeza me planteé, ahora mismo tener un título es importante, porque sin título superior hay orquestas que no te dejan ni mandar una solicitud para entrar. Y en ese momento te hace pensar, vale, yo quiero dedicarme a la música, me están haciendo una oferta de trabajo, muy buenas ofertas de trabajo, pero en cambio en el propio conservatorio me están diciendo que no. Claro. Si yo quizá con 16 años le digo que no a todas las orquestas, detrás mía ya hay otro. ¡Pum! Que le digan, oye, tal, pues yo voy. Hay gente que dirá, no, pero primero hay que tener el título, después del título, ya orquestas, que es lo que volvemos a lo de antes, ¿no? Yo cambiaría eso. Cambiaría mucho eso. Yo me gustaría un profesor que cuando llegara me dijera, oh, qué guay, estuviste esta semana con la Orquesta Vigo 430, con la Orquesta Ciudad de Pontevedra, con la banda de tu pueblo. Estuviste ahí, de verdad, cómo me alegro, ¿sabes? Y no que te digan, oye, pues qué mal, ¿eh? Hubo un profesor que me dijo, tienes que decidir, o Historia de la Música o la Orquesta de Extremadura. Y claro, yo, inconscientemente, y pues con sinceridad, dije, pues Extremadura. Y ya a partir de ahí ya creé un poco de conflicto entre él y yo, ¿no? Pero yo creo que esto, que a veces te ponen más vallas, más muros, quizá que puertas. No todo va a ser puertas, lógicamente, ¿no? Lo que decía antes Carlos, no todo va a ser, ahora, no voy a clase ni un día, como estoy tocando con la Orquesta Navarra, pues no hay problema. Yo creo eso, yo creo que es que hablo de mi situación, que no fue fácil, ¿no? Tiraban para atrás y tú querías ir para adelante y tú querías ir para adelante. Y ahora en el conservatorio donde estoy, que es igual de difícil o incluso más, que es lo interesante,
Mi profesor de historia, una persona excelente, que no quiero decir que la anterior no lo sea, pero todo lo contrario. Cada vez que, oye, esta semana, que ahora estoy con la Honde, tenía clase de historia y él, por favor, Óscar, ¿sabes? Me decía, por favor, no vengas. Mis otros profesores, no, como me entere que vienes a clase y no vas a tocar con X orquesta o X concurso o una prueba, es que me enfado. No con eso quiero decir que después de esa clase, sí, apruébame. No, porque, ¿sabes? Hay que estudiar, hay que dar el callo. Pero yo creo eso, que faltaría eso. Muy bien. ¿Y Carlos? ¿Tú qué dirías? Pues, yo pienso que llegó todo co de pasar lista, ¿no? Y tienes que venir a clase y tal. Pues tratar a xente cun infantilismo terrible. Aquí, si estamos, si para aprobar unha asignatura tens que pasar un examen, que iso é un debate aparte, ¿no? que para pasar unha asignatura que teñas que chapar, bla, 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 soltar, cando chega o día do examen, e punto, é un debate aparte. Pero se decir a xente, no, tienes que venir a clase, porque senón non te podo aprobar. Eso veo co plan Boloña, todo, pasou na universidade, pasou en todos os sitios. Para min iso pois é a un intérprete que non lle deixes ir a... O meu caso non foi porque eu bolos non tuve, pero sí que tuve amigos meus moi cercanos, xente do quinteto co que traballaba, de ter que estar facendo andar sobre el alambre porque tiñan un bolo e moita xente que tuvo que os pais hipotecar a casa para poder mandar os fillos a estudiar e tal. E como le dices a xente, non só profesionalmente, sino económicamente, que unha semana pois non pode gañar 200 euros, ou bueno, que sea, dame igual, que o mellor pago o alquiler xa, porque tiene que ir a escuchar tu clase de historia, que non é, vamos a ver, un bo profesor, eu tuve en clase na SMUC, as que quería ir, e iba encantado, e vas con toda a atención posta, porque o que te teñen que decir é interesante, e gústache, e hai moitas outras, que notase a quilómetros que están postas pois para encher currículum un pouco e para encher horas, ¿no? Horas sobre o papel, horas oficiales. Entón, as ensinanzas artísticas, pois estar dicindolle, paso mesmo cos profesores, cantos profesores non pode dar clase aquí ou alá porque teñen unha actividade profesional máis ou menos destacada, ¿no? Que o objetivo é ese, ao final, a xente quere, eu cruceime España inteira para estudiar con xente que estaba tocando todos os días na orquesta. Noutros conservatorios en Europa, pois pasa, por norma general, o mesmo. A xente que suele dar clase nos conservatorios é a xente que está en activo, non a xente que se dedica exclusivamente a iso. Bueno, non, tampouco me vou a meter máis en profundidade con isto, pero... por de trabas, é como querer, bueno, pois eu non vou, me propongo non pescar, entón colles a rede arrastre e pásala polo fondo do mar, ¿no? Que vas a hacer? Pois vas a pescar, obviamente. Pois pareceme totalmente contraproducente tratar a xente con, no, tienes que venir a clase. Sobeu, cando eu estuve en industriales, ainda non pasaba, pero cando marchei, sí, xa pasaba, había que pasar lista e se non estabas, punto negativo. Como se os estudiantes, pois adultos, pois tuveran 6 anos e tuveran que estar na clase porque onde teñen que estar por lei, non? Entón, pois, penso que é así un pouco. Pregunta Jesús, con canto tempo e como? Óscar? Está bien saber eso, non? Porque... mi idea es bueno comer pavo antes de una prueba. Sí, proteína. Mi idea es estar preparado 100% todos los días, ¿no? Todos los días podemos tener un día malo, no dormir bien, etcétera, etcétera. Pero si estamos esperando tener una prueba para prepararla, te avisan con tiempo, ¿eh? Ojo. Yo, bueno, porque hubo toda esta
este problema de la pandemia, ¿no? Pero hay orquestas que te avisan en enero para una prueba en octubre o septiembre, ¿vale? Tienes mucho tiempo. Pero todo ese mucho tiempo no es mucho tiempo. Todo, aunque tú creas que es mucho tiempo, piensa que tardías, bueno, hoy no me apetece estudiar. Total, aún es en septiembre. Es como, mira, muy reciente, es como un trabajo del instituto. Tienes que hacer ese trabajo del instituto para dentro de 3 semanas. Bueno, ¿cómo era yo? Eso. Eso lo hago yo. Y me decían mis padres, a ver, Óscar, venga, tienes el trabajo en 3 semanas. Pero sí, pero eso nada, eso me lleva 2. Cuando quedaban 2, Óscar, en 2 semanas tienes el trabajo. Bueno, cuando quedaba 1, y pues cuando quedaban 2 días, me habías hasta aquí. Y tú, ¿y ahora qué? Intentabas, y al final hacías o lo hacías mal, o como yo, que ya no le entregaba, o lo hacías mal, o muy raspadito, ¿no? Y una prueba es igual. Yo creo que todos los días, no todos los días, vamos a estudiar, lo que decía, ¿no? 20 horas, pero un poquito más bajo, ya me preparo la puerta. Todos los días vamos a estudiar 20 horas porque nuestra cabeza no da para, la mía, no da para mucho, pero yo creo que todos los días tenemos que estar recalcando. Si yo quiero ser músico de orquesta, orquesta clásica, músico profesional, lo mínimo es tener los tractos orquestales, 2 obras, 3 obras, 4 obras, lo que sean, al día a día, machacadas. No esperar a que salga una prueba y decir, tengo una prueba en noviembre. Bueno, pues luego empiezo en agosto. Llega octubre, bueno, voy bien, sí. Uf, llega noviembre, bueno, estoy bien. Pero es que hay otros, y cuando tú ya estabas empezando a estudiar, hay otros que estaban ahí ya, vamos, que ya tocan con la nariz. Tocan el trombón o el violete con la nariz. Y es una frase que decía, dice mi padre, ¿no? Hay que descansar, ¿no? Yo soy una persona que descanso mucho, pero mientras tú estás descansando o no estás haciendo nada, hay otro en la otra punta del mundo que está dando caña para poder ganarte en una prueba. Y resumiendo eso, que yo creo que hay que estar 100% todos los días. Lógicamente, de cara a una prueba, es así. Ahora un cambio de tema rápido. A mí me apasiona mucho el mundo de los culturistas. Yo no quiero ser culturista, ¿no? Pero me gusta mucho los culturistas. Cómo están todo el año, tienen su rutina, tienen su dieta, todo el año, esperando a que saquen una competición. Pero previa a esa competición, un buen culturista, porque hay por ahí cada badana que cuidar, pero un buen culturista tiene una preparación de las últimas 8 semanas, ¡boom! Caña, 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 caña. Pero antes de esas 8 semanas, ya estaban dándole caña. Ya estaban hoy día de pierna, hoy día de bíceps, hoy tal. Yo creo que un músico tiene que ser igual. Venga, va, Óscar. Mañana me levanto por la mañana. Bueno, ahora con esto de la pandemia no se puede estudiar, solo aquí en el hotel, pero te levantas por la mañana y dices, pues hoy voy a centrarme en esto. ¡Pam! Aunque haga media hora, pues media hora al 300%. Que mañana, y a lo mejor llega el viernes y me mandan un mensaje. Prueba la Orquesta Sinfónica de Galicia en diciembre. Pues no me agobio. Que te vas a agobiar igual, pero no estás pensando, vamos, a preparar. No, porque ya tienes ya una base de decir, pues hora de esto, aún voy a rizar el rizo, ¿no? Y yo creo que es así. O sea, creo que es. Ti, Carlos, ¿canto tempo lle preparades a unha prova? Pois, na miña experiencia, co paso dos anos, dime conta de que é máis ou menos como andar en bicicleta. Cando arrancas, é todo durísimo. Tens que pôr os piñós abaixo de todo, empezar moi despaciño e pouco a pouco, collendo velocidade. Canto máis rápido vas, menos tens que pedalear, non? Suponendo que estamos, bueno, nun llano. Si deixas de pedalear un pouco e nunha velocidade alta, non tens problema ningún en rapidamente pues, coller outra vez o ritmo dos pedais, non? Si baixas un pouco a velocidade, porque levas moito sin pedalear, pois costa un poquinho máis, pero bueno, non costa moito, non? Si paras e prácticamente reduces a velocidade, pois de 50 km/h a 5 km/h, si queres volver a chegar aos 50 km/h, pois volve a costar moito máis, non? Canto máis despacio vais, máis costa outra vez. Pero tes esa inercia. Eu, na miña experiencia, vin probas con moitísima antelación anunciadas, vin outras que eran, pois, moi a períodos, sobre todo en Dinamarca, dali para arriba, con unha semana de antelación, mandaban todos os extractos,
Eu, cando estuven a ferro a tope, en tres días podía ir a unha prova, porque os pasajes, ao final, sempre son os mesmos, máis ou menos. Eu estaba a tope, entón eu collía o Mozart, xa estaba de atrás para adiante, de adiante para atrás, o Debussy igual, o Stravinsky igual, e os clarinetistas, supoño que sabredes do repertorio que estou falando. Claro, se eu, ahora mismo, despois, cando, bueno, ti xa verás, Óscar, con paso dos anos, unha vez que estás traballando continuamente, tes outras rutinas de estudio, tes outra maneira de manterte, e se queres ir a unha audición, obviamente non empezas de cero, nin de cero nin de dez, empezas de, pues, eres un músico en activo, ¿no? Pero xa non é o mesmo que cando eres un estudiante vives, pois, para iso. Entón, pois, claro, o repertorio final son, pois, co paso dos meses, co paso dos anos, é como un pozo que vai quedando, como do final do viño, igual, vai quedando ali, cada vez máis grande, máis grande, máis grande, máis grande. Ao final, pois, tens moita máis perspectiva do que faz, e moito máis coñecemento, tero todo moito máis interiorizado. Eu podería coller o Mozart ahora mismo, e tocalo mellor a un, non sei, 70%, sen prepararlo nada, un 70% que podo dar algunha prova, por decir un número, máis ou menos. Despois empezar a traballar outra vez para, pois, correr todos os aspectos técnicos que un pode imaginar, emisión, fraseo, crescendos, decrescendos, control do sonido, bueno, etcétera, etcétera. Iso volvese a, igual que cos pasajes, este pasaje, pomas, emisións, tal. Entón, pois, empezas outra vez. É como cando faz un dibujo, empezas, bueno, pois, os ollos, vamos a repasar os ollos, e faz 50 ollos, e despois, bueno, a nariz, e faz 100 narices na casa, pasas unha semana facendo narices, pois as orellas, o pelo, tal. E despois chegas a unha prova e tens que dibujar unha cara, non? Entón, pois, hai ese aspecto técnico minucioso que tens que traballar no largo plazo para que no momento de tensión non te traiciones nos malos espíritus, a inercia que temos natural, bueno, hai moitas cousas dos instrumentistas, ¿no? Os clarinetes, pois, tendemos a fretar o labio, a non ter a base de aire sólida que podemos ter, a ter medo da caña, bueno, infinidade de cousas, ¿no? Igual que os trombós poden ter moitas outras. Al final, tens que traballar en contra o instinto natural, un pouco como o mesmo fin que os bombeiros. E cando ves lume, escapas, bueno, escapa que tonto el último. Sin embargo, os bombeiros teñen que estudiar para meterse aí, non? Pois é un pouco ese traballo, tens que escapar dos instintos, aprender a controlalos e interiorizalos, de maneira que non teñas casi nin que pensalos. Eu acabei asqueado do Mozart e do Debussy. Acabei ata a coronilla, non podía tocarlo nin unha vez máis. Pasei meses sin escoitalo, ni siquiera e sin tocarlo, porque foi demasiado. Ti pasas na casa, pois, outra metáfora, hoxe doume pola metáfora, tirando dardos, pum, 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 e tiras 5.000 dardos nun día, e a seguinte outra vez, 5.000 dardos, 5.000 dardos, e despois, claro, das na diana, o primeiro día, 2.000, e conforme pasa o tempo, dá 3.000, 4.000, 4.500, 4.600, 4.700, nunca chegas a 5.000, pero casi, 4.950, de 5.000 dianas, tal. Entón, chegas a unha prova e dante un dardo e dinte, dar a la diana. Claro, sempre hai esa parte que non podes controlar. Bueno, hai moitas outras variables, pois, o jurado, o día que ti teñas, o día que a caña non te saia xa, que non te colle unha gripe. Bueno, a min pasoume de todo. Eu acórdome de subir unhas escaleiras antes de tocar, e tocar o Mozart hiperventilado todo o rato porque tuven que subir dous pisos. Eu sei, esas cousas que te dá experiencia, cousas nas que non reparas, nas que non pensas. Anécdotas así a centos, por inconsciencia ou porque as cousas pasan na vida e non se poden evitar, non? Una cosa, ¿puedo contestar la pregunta que, bueno, decía Yoli antes, de que é moi frustrante pasar os anos estudando, de pasar horas e horas estudiando? Eso. Sí, sí. Es que me quedó una espina ahí clavada. Tengo unos cuantos compañeros que a nivel musical es espectacular. Tocaron orquestas conmigo, pero a nivel espectacular, ¿eh?
Está claro que si tú te pasas toda tu vida estudiando, acabas la carrera, sigues estudiando, y yo creo que si curras y de verdad quieres, yo creo que siempre hay algo para ti, ¿no? Pero bueno. Pero hay una frase que a casa nunca te van a venir a buscar. Yo si acabo la carrera superior y toco espectacular, sí, pueden verme en algún vídeo, pueden, de oídas, pero yo de verdad, tengo amigos que tocan muy bien y por no moverse, por no decir, oye, pues voy a ir un día a clase con este tal que me escuche, que pues no es que avancen, porque siempre avanzas, ¿no? Pero no amplías, ¿no? Fronteras. Y en cambio otra gente que pues quizá musicalmente pues le cuesta más, pero en cambio coge un billete de avión y se va a Madrid, se va a Londres o se va a Suecia, a donde sea, y le escucha al profesor y dice, oye, pues mira, este chico de Galicia pues me gusta mucho. Oye, me hace falta un trombón en la orquesta. ¿A quién voy a llamar? ¿A uno que está en casa tal? ¿O uno que de verdad le vi interés, le vi que quiere venir aquí a estudiar, le vi que se esfuerza? Luego es eso también, ¿sabes? Hay de todo, ¿eh? Lo que dice, no estoy diciendo que sea verdad, por nada. Es totalmente cierto. Pero yo pienso sí que no te van a ir a buscar a casa. Tienes que siempre... Si yo quiero llegar a tocar una orquesta, pues oye, pues vete allí, da una clase con el profesor, que te escuche, que escucha su opinión, te dice, oye, pues mira, yo creo que esto, lo otro, tú vas, muchas gracias, tal. Y a lo mejor llegas en un mes, o dos meses, o tres meses más tarde, y él vio que mejoraste, que te ve con ganas, él va a querer a alguien al lado que diga, que tire, ¿no? Que reme para adelante, no que reme para un lado, que pare de remar, que... Era eso, ¿no? Que tenía una espina clavada de esa. Ya está, gracias. Muy bien. Yo pregunto a Carlos y a Oscar, ¿qué opinas de los dos consejos que suelen dar los conservatorios de música a los estudiantes por tocar en bandas populares de música? Prefiero un malo, para mi humilde opinión, mal feito, claro. Cortouse, xusto, non te entendí, perdona, ¿podes repetir? Aquí está boada, Carlos e Óscar, que opinades dos consellos que solen dar os conservatorios de música aos estudiantes por tocar en bandas populares de música? O Moitor non solen recomendalo, para a miña humilde opinión, mal feito. Nin caso. Si che gusta e pásalo ben, van a ser os mellores anos da tua vida. Vas a ter experiencias que non vas a olvidar. Nada. Falar non ten cancelas, home. Nada, ni caso. Se a ti te gusta, que nadie te diga o que podes ou tens que deixar de facer. Home, se un día tes un examen importante ou unha audición importante ou dous ou tres días antes e resulta que estás tocando en tres verbenas, pois claro, a ver, hai que ter sentido común. Se estás como se, eu que sei, como se Iago Aspas, pois dous días antes ou o día antes de xogar contra o Real Madrid, pois vai á playa a xogar o fútbol playa cos amigos, a romper os dedos ou a darse. Hai que ter, sempre hai que ter un criterio, non? Hai que ter unha cabeza e estar consciente do que un fai ou do que un a onde quere chegar e estar preparado. Pero que non podes tocar nunha banda, eso é ridículo. É absurdo, é o que está mal feito, nada, olvida. Me lle fagan en caso. Yo opino lo mismo. El tío Oscar, que... Yo opino lo mismo. Perfecto. Ahora sí que quería hacervos una de que... ¿Cómo crees que por el COVID-19 a día de hoy las bandas? ¿Cómo crees que va a influir en un futuro las bandas en el ámbito cultural? Oscar. A ver, es complicado. En la banda municipal de Caldas de Reis, donde soy de Caldas, aún no empezamos. Estamos preparando, tenemos un nuevo local, nueva sede, la escuela de música. No empezamos aún. Es verdad que muchas bandas empezaron, nosotros aún no. Es que es complicado, ¿no? En las orquestas hay muchas medidas de seguridad, lógicamente. Esta semana en Madrid, imagínate, en Madrid. Tenemos que estar una hora antes para que nos tome la temperatura, para que nos desinfecten, para que luego esto... No puedes compartir nada, tienes que estar a metro y medio.
es complicado. Y en las bandas, claro, las bandas que... Yo relaciono las bandas con pasión, ¿no? Con compañerismo, ¿no? Siempre, lógicamente, intentando hacer lo mejor que podamos, eso siempre. Sea una banda, una orquesta, una charanga, en tu casa o en la ducha. No, siempre lo que yo hablo, 300%, no 100%, 300% para poder llegar al 90%. Pero yo, la banda, yo creo que es pasión, ¿no? Estar con tus amigos, compartir, ¿no? Esos momentos musicales. Yo, de verdad, cuando voy en el coche, pongo muchas veces obras que toqué, no por las obras que son, sino por sensaciones, emociones que yo recuerdo cuando toqué eso. Yo a día de hoy toqué muy pocas, a nivel orquesta urbana toqué muy poquitas cosas. Pero hay obras que, de verdad, esto parece una tontería, pero a veces escucho cosas que digo, es que esto me recuerda, por ejemplo, me recuerda a Shinzo, cuando voy a tocar con Shinzo. Me recuerda a X persona de Shinzo, porque íbamos en el bus y cuando fui a tocar el certamen. Esto, verdad, son sensaciones que no son normales. Pero yo creo que es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en Caldas perdí ahora ese... Me gustaría volver a... Shinzo de Limia, perdón. Me gustaría volver a tener ese enlace, ¿no? Con la gente, salir, tomar algo. Es como un ejemplo que pongo es siempre al Tielas, ¿no? Que es una persona tan divertida y a veces tan seria. No, nos estamos ensayando súper serio. Pero una seriedad que te encuentres en una zona, ¿sabes? No tampoco de cafetería, ¿no? Porque estamos... pero sí un ambiente rico, ¿no? En cambio, después acaba el ensayo y toda la banda, venga, vamos a tomar algo, venga, vamos a... Bueno, ahora no, pero salir de fiesta, venga. Eso es lo... De verdad, lo que vale una banda. Después sí, después eso hay certámenes, hay que preparar, hay que... Ya más serios, más con disciplinas, ya más un poco más duras, pero... Yo creo que es eso. Yo sobre todo desconecto muchísimo. Ahora estas semanas que a lo mejor estaba con Sinfonía Galicia, toda semana ahí, tal... Cojo el coche, voy a Coruña, Shinzo de Limia, llego allí, pum, y me hace la cabeza, pam. Otro rollo, ¿no? Vuelvo a decir, siempre con la actitud trabajadora y de progresar, ¿no? Pero de decir, ¿cómo mola, no? ¿Cómo va a ser música? Es lo que decía antes Carlos, ¿no? Como de verdad lo que tiene que ser es que te guste, que te apasione. Si es que si no te gusta y te apasiona, pues ya acabo, ¿eh? Voy a poner un ejemplo rápido. Bueno, de un par de ejemplos. Hay las profesiones que son por vocación o por profesión, ¿no? Dos ejemplos. Tú vas al médico porque te duele la cabeza. Bueno, tienes allí al mítico señor que acaba de trabajar a las 3. Bueno, son las 2:59. Hasta luego, venga. Si es otro, está allí hasta las 3:30. Te dice, oye, pues mira esto, pues esto, pues esto, ¿no? Y el otro ejemplo... que me pasó hace poco, yo no soy atleta ni nada, pero voy al gimnasio a hacer clases de bike, de zumba, de cosas así, de moverse, ¿no? Sudar un poquito, saber lo que es moverse. Y teníamos antes un entrenador, mira tú, que estaba así de pie y te decía, venga, 20 flexiones, 30 abdominales, ahora zancadas, sentadillas, ta. Y bueno, lo haces, bien, no digo que no tenga razón, pero tenemos ahora uno que lo hace contigo, y pone a tu lado, venga, 20 flexiones, pum, y él también hace flexiones, ahora vamos a correr, tal, venga chicos que podemos, venga. Es que cambia totalmente, y ahí se ve cuando alguien es de profesión de decir, bueno, tengo mi sueldo, trabajo aquí, ¿no? Después, por eso muchas veces se ve mal ser funcionario, yo no entiendo eso. Ah, es que es funcionario. Vale, es funcionario, pero ¿qué? Ahí... Yo puedo ser funcionario, por ejemplo, mi padre no quita la bueno, pongo a mi padre y mucha gente más, no quita el instrumento de la boca, llega a casa y se pone a estudiar. En ti está tener esa preocupación o llegar a casa, dejar el instrumento donde te da la gana, llegar a casa, sofá, me despreocupo, ¿no? Ahí está un poco el tema. Bueno, que me fui un poco del tema ya. Ya está. Okay.
¿Y tú, Carlos, cómo ves que le afecta y afectará a todo el estado actual, a las bandas? Pues, home, sí que é certo que eu en Noruega, pois, ni siquiera utilizamos mascarilla na calle. Bueno, houve o confinamiento en marzo, o 12 de marzo mandáronnos pa casa. O 11, acabou o ensayo, subiu o director á palestra e dixo, bueno, está todo cancelado, todos pa casa, ademais era un proxecto, era o Fargesville, con 200 críos no escenario. Todos pa casa, hasta nuevo aviso. Acórdome que marchí pro supermercado, arramplei con todo en cerca casa. E dende aquela, pois, sí que é certo que en maio, a mediados de maio, non, a principios de maio, empezamos a gravar música de cámara, sin público, por supuesto. Fixemos, bueno, proxectos de música de cámara, pois, clásica, tá acompañando a cantantes, cosas, ya fixemos de todo un pouco. Proxectos pequeniños ata o verán. Despois do verán, ahora fixemos, a principio de setembro, un proxecto con... Era así un popurrí de, bueno, musicais de Lo Miserables, Jesucristo Superstar, bueno, máis cousas. E había público, foi a primeira vez que houve público dende marzo, abril, maio, junio, julio, agosto, sete meses. A verdade que foi emocionante, despois de tanto tempo. Eu penso que agora veñen malos tempos, por desgracia. Hoxe mismo li na prensa que el Rei León, Anastasia, aquí en Madrid, están cancelados ata marzo, veremos. E compañeros meus en Noruega, en España, bueno, traballando en musicais, facendo bolos en cualquier sitio, están todos parados, non saben que vai a ser o seu futuro, porque non el panorama está moi negro. Como vai afectar? Non sei, eu penso que vai haber unha revolución grande en internet, tanto de oferta de servicios como de demanda, como teletraballo. Por moito que nos emperremos, vai acabar moita da oferta e moita da demanda vai acabar aí. Igual que se cambiou pois, con todo o comercio, non? As transacciones comerciales, a compra, a venta de objetos por internet, pois, donde fai uns anos pa aquí, pois, cambiou moito. En oferta cultural vai ser parecido. Por suposto, os conciertos en vivo, determinadas enseñanzas son insustituibles, tanto polo sentimento que provocan como pola interacción. Pero outras moitas cousas sí que poden ser complementarias ou casi o mesmo nivel que presencial. Penso que vai a desplazarse moito, pai. Despois, pois, bueno... que poderíamos falar, pois, un día entero. Pero, bueno, así, a grosso modo, penso que vai a ir todo por... Moita demanda e oferta vai a ir pa internet. E vai a ser salvavidas de moita xente. Vai a ser salvavidas de moita xente. Porque o panorama, así, próximamente, non... Non sabemos nin se nos vamos a poder xuntar para Navidad para comer coa nosa familia, non? Que se non lo dicen en febrero, pois nin o hubéramos imaginado, pois como será para outras moitas cousas, non? Bueno, pues vamos xa ca última pregunta, que sería de José Luis Tela Santiago, que vos dice, tedes unha banda de música, que sentido teñen? Que opinión tedes das bandas actuais? Que carencias vedes que teñen? Tú, Óscar. Voy a empezar polas carencias. Carencias, ninguna. Sí. Non hai carencia que pode tener unha banda, e aún así, pero eso depende de quién a lleve. Si tú en la tarima tienes un mangante, vas a transmitir esa negatividad, ¿no? No hay carencias, no, la única carencia es esto. Para mí la banda de música, pues lo que decía antes, ¿no? Es una familia. Una segunda familia, donde pues
te juntas a tocar, a compartir, viajes, certámenes, hacer la Santa Cecilia, lo más importante de todo es la Santa Cecilia. Claro. Todo. Luego, para mí el sentido que tiene es eso. Yo, aunque ahora mismo, pues, esta semana estoy tocando una orquesta, o la siguiente, o la anterior, yo me quería una banda, yo sigo tocando en bandas. A mí cuando me llama alguna banda para tocar, bueno, yo no es por nombrar nombres, pero hubo, el año pasado estuve tocando todo el verano con una banda, verbenas. Y yo, se acababa la verbena, con una sonrisa de decir, buah. Yo ponía el teléfono debajo de la silla y grababa en audio. Luego llegaba a casa esa noche o lo que fuese, porque yo no tenía ni carnet, iba yo por el coche poniendo a mis padres, mira papá, mira, mira, mamá, mira, es que yo esta parte ahí que toco yo ahí. No, es como esa chispa, ¿no? Que bueno, a mí no me va a tocar en una orquesta profesional. Y la opinión que tengo de las bandas actuales, pues, muy buena. Yo creo que en Valencia hay muy buenas bandas, muchas bandas. Tiene una tradición ya más antigua que la nuestra, pero no tenemos nada que envidiar. Con esto no estoy diciendo, estoy ya empezando la polémica, ¿no? De Galicia mejor que Valencia, no. Estoy diciendo que no tenemos nada que envidiar. Yo creo que actualmente tenemos mucha oferta de muchísimas bandas y muy buen nivel. Cada vez que una banda gallega sale de Galicia, arrasa. Y da igual qué banda sea. Y actualmente tú vas con una muñeira a cualquier lado y arrasas. Arrasas porque lo llevamos, lo sacamos del corazón, ¿no? No lo sacamos de horas de estudio, sacamos del corazón. Y eso es lo que de verdad creo que en una banda impresiona, ¿no? Al público. Es como un solista, ¿no? Tú si vas a un concurso, todos conocemos, ¿no? El Carnaval de Venecia. ¡Oh! Una cartillada ahí de notas. Eso hay notas por milésimas. Eso es una... Cuidado. Eso para dar todo seguido. Eso... Sí. Pero luego tocas otra... Tocas un adagio, tocas algo que de verdad le llega a la gente. Hay una obra para trombón bajo que se llama Omaira. Que no sé si os acordáis, yo no me acuerdo, yo lo tuve que leer porque yo soy de hace 2 años por aquí, ¿no? Pero Omaira, que era esta niña que quedó atrapada por un volcán, bueno, pues esa obra técnicamente no tiene ninguna complicación. Debe tener 2 semicorcheas, así. Pero tocar eso es muy complicado, porque tienes que transmitir a la gente qué tienes que decir. Oye, pues voy a contar cómo esta chica nació, cómo esta chica pues acabó atrapada, ¿no? Todo el percance y cómo después la pobre chica pues se apagó, ¿no? Y yo creo que las bandas es lo mismo. Sí. Está bien tocar animaladas porque nos impresiona tocar animaladas. Nos puede impresionar una vez y dos. Pero de verdad algo que te salga al corazón y que digas tú ¡buah! Que no puedas parar de prestar atención cuando acabe y digas, ¡oh, ya acabó! Yo creo que eso es lo más importante, lo que más me centraría yo, más me impresiona, ¿no? Eso. ¿Ti, Carlos? Pois, home, no aspecto artístico, pois, sempre, como di Óscar, emocionar, sempre, como cando Chavela Vargas cantaba La Llorona, e simplemente susurraba, era como que conta un conto, non? Claro, eu tamén podo facer, tamén podo susurrar la letra de La Llorona, pero non é o mesmo. En cuanto ao nivel artístico, penso que é bo, en líneas generales, penso que é moi bo, para ser bandas que moitos dos seus componentes non son profesionales, penso que en líneas generales é moi bo. Bueno, por exemplo, a ver, non é que eu este a última, pero, por exemplo, o último que fixo David Ciuza fai uns anos en Kerkrade, con Meaño, foi algo sobre esa. Hai moitas outras bandas galegas que foron premiadas ali, ahora, bueno, ahora non,
De memoria non podo falar, non quero meter a pata tampouco, pero... A banda da Lín, sí. A banda da Lín, efectivamente. Non quería eu meterme nun... Pero sí, é verdad. E no aspecto así... Para non ser profesionales, son bandas con niveles moitas veces que rozan o profesional, algunhas sonando mellor que algunhas profesionales. O cual, pois, fala moi ben das nosas bandas. E ao mellor da unha outra banda profesional non fala tan ben, pero bueno, iso é un tema aparte. No aspecto familiar, penso que parte da cultura. Conforme pasan os anos, un vais facendo maior, bueno, Óscar Tierra moi novo ainda, pero... É parte, cando un volve a casa, vai tomar o vermú, ou vai a misa, bueno, non é o meu caso, pero, bueno, vamos a misa, tomamos o vermú, está a banda aí, por exemplo, o concierto, a procesión, os conciertos pola tarde, na plaza do concello, en algún sitio bonito, penso que é parte, estáse convertindo en parte intrínseca da cultura popular galega, se non o foi xa dende fai moitos anos, non? Se non o é. É algo peculiar, é algo bonito, e penso que é algo que hai que cuidar, porque sobre todo para, bueno, desde que eu fun un neno, bueno, eu fixen amigos para toda a vida. Teño historias pois que van a quedar aí pa toda a vida tamén, inolvidables e moi bonitas, non? Parte da miña formación, xa pasamos todo o musical, toda a formación pois como persona, non? A convivir, a traballar en grupo, sentido da disciplina, é como o deporte. Cando vas a xogar o baloncesto nun equipo, o fútbol, o que sea, non só ter responsabilidade para contigo mesmo, ter responsabilidade cos demais. Esa sensación de equipo, os valores pois, da amistad, do compromiso, do esforzo, de axudar os demais, bueno, pois, despois lazos personales e experiencias. Subirse a un escenario e tocar, penso que é algo moi, moi productivo, moi... aprendes moitísimo. É algo, a verdade é que é curioso, porque non existe en Valencia, en Galicia, a tradición das bandas, non? Bueno, sí que hai bandas en toda España, pero bueno, non é tanto como aquí. É algo moi bonito, penso que é algo moi especial. Moi ben. Bueno, temos dúas preguntas máis. Queredes cerrar con elas para non deixar a nadie sin contestar? Sí, home, claro. Claro. Sí. Dice Jesús, como conseguide estar tranquilos e manter a calma cando tocades de solistas? Óscar? Esto ya es más complicado. Eso... Yo hubo una época que me ponía muy nervioso tocando en Auditorio de Caldas, por ejemplo. Y a veces tengo tocado una prueba para Eulio aquí en Madrid y salir como que voy a comprar el pan, ¿no? Mucho de eso, nuestra seguridad también nos lo da el día a día, ¿no? Pues yo antes, pues quizá no iba muy preparado a la prueba, iba con muchas dudas. Luego, aparte de esas dudas que tengo y esa tranquilidad, al subir a un escenario, ¿no? Y tener que demostrar o tener que transmitir al público, las dudas crecen el 80%, ¿no? Pero... Yo creo que es complicado. ¿Qué pasa? Cuanto más importancia le demos a eso, vamos. Yo tengo un tic, bueno, un tic, que ahora ya no lo tengo, pero tuve un tic, que a veces me temblaba el labio abajo. Así, ahora estando hablando me empezaba a temblar. Y si yo me ponía a pensar en ello, ¿qué hacía el labio? Vamos, empezaba a temblar eso. En cambio, si yo me ponía a hacer otra cosa, tal, de repente, ¡pum! Cuando me daba cuenta ya no estaba temblando. Y yo, oh, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? O, por ejemplo, si estaba temblando el labio, yo me ponía a tocar, estaba en un ensayo y yo, ¡buah! Ya me está temblando otra vez. Y de repente el director, ¡trombón, por favor! ¡Ah, sí, sí! Ya te va la cabeza para otro lado, empiezas a tocar, acabas, ya no tiembla. ¿Tú ves cómo? Es eso, ¿no? Que cuanto más importancia le damos a un tema, cuanto más
creamos que hay que darle esa importancia, más va a aumentar. Luego, yo creo que también con la experiencia, ¿no? Supongo que cuando haces 40.000 pruebas, 80.000 pruebas, pues no es lo mismo. Tienes ahí dentro algo, pero no es lo mismo la primera que la número 126, ¿no? Eu penso que ten así un componente, son, bueno, son varias cousas. Bueno, primeiro, mesmo Joaquín Sabina fai non moito, tuvo problemas de miedo escénico, non? Entón, pues, bueno, pues unha leyenda viva, digamos, como é Joaquín Sabina, que te diga aos 70 anos que non pode subir un escenario a cantar porque está cagado, é un pouco chocante, pero pode pasar. Todos sabemos que os maiores problemas normalmente suelen estar na cabeza, non suelen estar noutro sitio, non? Entón, bueno, eu, a miña experiencia, eu acórdome a primeira vez que non me puse nervioso tocando nunha audición, foi acabando o grado medio, en música de cámara, tocaba, bueno, era música de cámara, un pianista, e máis eu, dixen, bueno, vou a tocar de memoria, tal, me saían a tocar, eu acórdome de repente, foi como un clic, foi empezar a disfrutar, en vez de superar un pouco o umbral ese de tensión, que mesmo pode pasar en moitas situacións, en moitas profesións ou en moitas situacións na vida, ¿no? De repente daste conta e diste, oh, que forza estou facendo nos hombros, que forza estou facendo na cara, que forza estou facendo na perna que hasta me doe, que forza estou facendo, que tensión teño, é simplemente unha respiración, un deixar ir, un... A ver, para e relaja, dices a ti mesmo, non? Entón, pasas de estar tensionado, é como pasar do polo norte ou polo sur, non hai intermedios. Pasas a disfrutar. Unha vez que pasas a disfrutar, ten o efecto... Eu penso que será algo parecido á droga. queres máis. Como queres máis, a siguiente vez vas igual, pa máis, e veña. Sí que é certo que, bueno, dependendo de onde estés tocando ou en que situación estés, nunca vas a estar como un sofá na casa, ¿no? Pero pode haber grados. Pero eu penso que o máis importante é tratar de conseguir primeiro que os nervios non te podan, non te superen. E unha vez consigues eso, pois ao final é tratar de disfrutar e meter no subconsciente o que dixen antes, o traballo do día a día para que o bombeiro vexe o lume e non escape como un can, e sin embargo o seu traballo se meterse aí e ir á contranatura, ¿no? Entón, unha vez que cando estudias ben, que eso decía o antes Óscar, non é unha cuestión de 10 horas, 15 horas, burra grande ando non ande, ¿no? É unha cuestión de saber o que faz, traballar para superar as tendencias naturais que un ten, as tendencias naturais do instrumento, para controlar parámetros, pois, tanto como dinámicas, emisións, portamentos, bueno, o parámetro de turno, ¿no? Para loitar contra eles, e, sin embargo, non que o instrumento te domine a ti, o mesmo, sino ti dominar o instrumento, ¿no? Para non ser clarinetista ou non ser trombonista, para ser músico, para facer música. Unha vez que consigues no clarinete superar esas cousas, no traballo diario, na interiorización da técnica, chegarás a unha audición, chegarás a tocar para alguén e sempre vas a estar algo nervioso, algo tal, pero, sin embargo, o traballo que traes de atrás date esa confianza, penso eu. Nesta audición que comentaba antes, era unha audición de música de cámara, tocar, bueno, para o profesor e algúns compañeros que estaban ali, non sei se o dixen, toquei de memoria. Xa o feito de sair e tocar de memoria, bueno, teño este traballo feito, acórdome, porque xa o practiquei na casa, entón sei que vou a seguir e vou a facer así. Vaime sair. Entón, pois, ese pensamento é o mesmo que aplicas pa a hora das limitacións técnicas ou de calquer problema que podas ter na cabeza referido aos nervios, non? Dices, bueno, a mí isto sáleme, practiqueino e vou non facer ben. Cando te diste a ti mismo eso, é o primeiro paso para despois pois simplemente disfrutar e facer música. O traballo técnico é para o día a día, non é para enseñarlle ao público. O público ti tens que enseñarlle música, porque és músico, non tens que enseñarlle técnica, non tens que enseñarlle
cualquier cosa que bueno, que ti penses, ¿no? Trátase de eso, de pasarlo bien y disfrutar. Y cuando tienes un trabajo previo feito, pues simplemente dejarlo ir. No ser un obstáculo a ti mismo para enseñar a música que estás dentro o que te gusta hacer, que te gusta enseñar. Bueno, tenemos la última pregunta, que es de Yoli. Muchas gracias. Sí. ¿Qué opinades das charangas? Eso también me pregunto. Hay gente que dice que tocan las charangas, no somos tan profesionales como los músicos. ¿Qué opinades? Oscar. Esta es una pregunta que sí que quería que saliera, ¿eh? Algo así de esto de... No, de buenas charangas, compañeros, ¿no? Lo fundamental de todo es que da igual cuál sea tu trabajo. Si mi trabajo es hacer carreteras para el enlace Pontevedra-Caldas o la autopista, la P9, o una autopista en Alemania, al final es lo mismo. Da igual cuál sea tu trabajo. Lo importante es cómo hagas tu trabajo. Por desgracia, puede haber prejuicios. Sí, los hay. En todos los hay. Los hay en bandas, en orquestas. En orquestas hay prejuicios. En bandas militares, en bandas populares, en charangas, pues sí. Pero yo eso totalmente lo desmiento. Yo, bueno, yo conozco charangas que eso es un espectáculo, eso es una pasada. ¿Qué pasa? Que tú si vas con la mentalidad de, bueno, mañana tengo que tocar una charanga. Bueno, te dejas salir un minuto antes. Bueno, toques como puedes y... No. Si yo tengo que tocar una Sinfonía de Galicia y tengo un concierto a las 10, un ensayo a las 10 y estoy a las 8 y media, ¿por qué cuando tienes que ir a tocar una alborada a Coruña hay que estar a las 10 y llegas a las 10 y cuarto? Es que está todo aquí. Si nosotros llevamos con esa mentalidad... Yo no va de nada. Yo por mí es que me da igual. Es como, no sé. El otro día salí de la escuela sinfónica cansado. Y llegué a Sinzu y lo que yo pensaba era, pues aquí voy a hacerlo mejor que la mañana. Porque la mañana me pasó esto, tal, tal. Pues voy a hacerlo mejor que la mañana. No por decir, no, ahora porque como no estoy tocando una sinfonía de Galicia, pues voy a ser más trapallero, ¿no? Como aquí no me lo exigen. Pues claro, el charanga, ¿no? Que es tocar, lo que la gente cree, tocar fuerte, tocar bugos. Como no me lo exigen, pues yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? Puedes tener un relax, ¿no? Que quizá no puedes tener. Lógicamente, un médico puede tener un minuto de relax. Quizá un cirujano que esté operando a corazón abierto, pues tiene que, ¿no? Pero yo creo que es eso. Yo creo que si vamos con esa mentalidad... Si vamos con esa mentalidad, dentro de poco las orquestas y las bandas estarán más para arriba y las charangas más para abajo, porque nosotros seguimos pensando las charangas que... Pero en cambio si damos un golpe en la mesa y decimos, vamos a ver, no, oye, vamos a hacer un ensayo, vamos a mirar bien esta pieza, aunque sea una pieza de Juan Luis Guerra, aunque sea una pieza de reggaetón, un arreglo de no sé. No, yo creo eso. Es decir, pues mira, voy a hacer lo mejor que pueda. Oye, tenemos que hacer un pasacalles a las 9 de la mañana, pues a las 8 y media estoy allí. O a las 8, tomamos un café de 8, 8 y cuarto, ¡pum! Oye, miramos esto, tal, afinamos. Bueno, al final relativo, porque con temperatura y tal, pero, oye, mira, esto, no, esto ya saldrá, ¿no? ¿Cómo nuestra? Ya saldrá, tal. Para los dos señores que nos van a ver, pues eso no hay problema, ¿no? Pero de verdad, a mí me. No sé, me es una. Lógicamente no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que tener que estar tocando. Es como una orquesta, ¿no? Mucha gente, las orquestas de Pachanga, las. ¿Cómo se dice? Las desvirtúa, ¿no? Las que super raso, ¿no? Lógicamente no es lo mismo ponerte un frac, subir al escenario del Palacio de la Ópera, tocar una ópera, ir para casa, es genial. Que tener que hacer un pase, estar cansado, hacer otro segundo pase. Lógicamente, no es lo mismo también ser el que haga el Burj Khalifa en tal, que haga mi casa en Cala de Reis, lógicamente. Pero yo creo que el fin tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo, es decir, 100%. De hacer esto 100%, en un día y no digan, oye, soy el trombón de Panorama. Bueno, es el trombón de Panorama, ¿y qué haces? Estás sin musculitos, saltas, bailas y tocas dos notas. No, pues oye, pues no hay que tener vergüenza. Y bueno, pongo Panorama porque es una orquesta que me gusta mucho, pero puedo poner
la orquesta Miramar, la orquesta Trovadores. Si no nos con esa mentalidad, al final lo más grande va a ser más grande aún y lo pequeño va a ser lo más pequeño. Y de verdad, charanga es algo que no... Yo toqué en charanga y la vez que fui pasé un frío tremendo, pero pum, había que dar pie de cañón, no decir, vamos, porque hace frío, voy a tocar ahí. Lógicamente no es lo mismo tocar con frío, que son otros factores, ¿no? Pero yo creo que está en la actitud de la persona. En la actitud. Eso. Toda esta videoconferencia se va a resumir en actitud. Si tú tienes una actitud de ganador, positiva, con humildad, ojo, porque hay mucha gente que tiene actitud ganadora que parece que se va a comer el mundo en dos días. Pero yo creo eso. Yo creo que si vas con una humildad, pero siempre, no siendo más que nadie, pero tampoco menos, ¿no? Es decir, vamos, vamos, y voy a tocar con la charanga Ardores, NBA, ¡pum! Ahí estoy yo, ahí está Óscar. Óscar o Carlos ahí, viene a darlo todo. Y oye, pues mira, pues estoy en casa sin hacer nada. Me llamó la orquesta, la París de Noia. No, yo que esté pachando, no, porque es una atrapallada, tal. No, pues voy, lo hago lo mejor que pueda, tal. La vida no es la misma, ¿no? Pues a lo mejor vas a llegar a casa a las 8 de la mañana y levantarte a las 3, que seguramente lo harás igual, sin estar en la orquesta. Pero... esta, no. Yo creo eso, ¿no? Yo soy una persona que no me gusta mucho la fiesta, no soy mucho de fiesta, y que me conozca lo sabe perfectamente, pero yo creo eso, que según nuestra actitud y cómo hagamos las cosas, después se va a reflejar el trabajo todo hecho en el público, porque quien evalúa todo eso es el público, ¿no? Es que para quien actuamos y para quien queremos contentar. Y ya está. Ti, Carlos, ¿qué opinas de las charangas? Bueno, acabo de leer un comentario aquí. Bueno, iba a decir prácticamente eso, que profesional é o que cobra por facer un traballo, sexa de X ou de Y ou de Z. Cando faz un traballo e cobras por el, pois coleva unha serie de actitudes, responsabilidades, cumprimentos que tes que van implícitos nun contrato, xa sexa escrito ou verbal, non? E como tal, pois as partes pois poñense de acordo, ejecútase e punto. Despois, pois que a un lle parezca mellor ou peor que un traballe naquel ou noutro sitio, pois música, hai xente que fai música con que é profesional de facer música, pois cada música ten a súa demanda, a súa situación, igual que vas a misa con traxe e vas a jugar o fútbol con chándal, non vas ao revés, non? E non por iso deixas de ter pois chándales ou traje na casa ou calquer tipo de roupa. Cada momento ten a súa música e demanda diferente para cada unha delas. Profesional é o que cobra por facer algo. Non é menos roupa un chándal que un traxe, porque o traxe utilices para ir a unha boda e o chándal o uses para ir a andar polo monte, non? Son distintos. Todo é roupa. Entón, pois, o resto de prejuicios ou de paridas, porque son paridas, se me permites a palabra, pois son eso, paridas e prejuicios, que dice moito máis da persona que os dice que é como cando tratas de pôr a alguén nun lugar, pois, faltando respeto, ou insultando, ou denostando, o único que faz é pôrte no teu lugar a ti mesmo, ¿no? Claro. Cando dices. Vale. Dice por Jolly que moi ben falado, que os que tocamos en charangas tamén somos profesionais e todo o que máis. Claro. E que si, sí, Jolly. Bueno, temos estudios, non fan moitas, perdona, non quería interrumpirte. Moitas veces non fan falta estudios universitarios ou estudios dun FP para ser profesional de algo. Meu pai non sei se chegou a ter o graduado escolar naqueles anos na aldea. E non lle falta precisamente nada de, bueno, ni a miña nai tampouco, inda que tenga todo o bachillerato, creo, pero non o sei. Non lles falta ningún dos dous nada de profesional do mundo da ferretería. Iso podo cho asegurar. Non liguedes sempre os estudios a ser profesional de algo. Canta xente, incluso estudia unha cousa e acaba dedicándose a outra. Non ten nada que ver. Iso forma parte da titulitis. Iso forma parte do mundo de ven a clase que voy a pasar lista. E se non, pois non te doy el título. Eso non caiades nesa trampa. Non vaiades por aí.
É a miña opinión, nada máis. Moi certo, sí. Bueno, pois chegamos a todos os asistentes. Moitas gracias, Óscar, Carlos, por estar hoxe con nós. Gracias a vos. Gracias a vos. E gracias a Otielas por invitarme, que non sei se sigue por aí. Pero... moitas gracias. Moitas gracias. Sí, sí. Recordade que mañan haberá unha charla dedicada a composición ás 12:30. Tedes un enlace no Facebook da Federación. Será a charla número 2 que organizamos desde a Federación Galega de Bandas de Música Populares dentro do arte. E co apoio da Dirección Xeral de Xuventude, participación e voluntariado. Os poñentes de mañán serán David Rivas Domínguez, José Alberto Picazo e moderador José Luis Cielas, Santiago. Agardamos contar de novo con todos vos. Moitas gracias e moi boas noites. Boas noites a todos. Buenas noches, hasta luego.